Lo que es real es la felicidad. Lo que es real no eres infeliz y feliz. Tú solamente eres. Es lo que verás en el mundo. Si tú te identificas a ti mismo. De la felicidad que tú pones en ella, que tú pones en el mundo, los pones tú. No los pusieron por ti, los pones tú. Recordemos que el mundo se convierte en un pensamiento, el cual tiene el significado que el Espíritu Santo para que lo veas como es. Ya está. La voluntad es como el decreto de Dios hacia ti. Parcial, tú dirás, bueno, lo que decretó para poder darnos cuenta de lo que Dios definió. Para pensarlo de una manera amorosa. El perdón tiene perfecto. El perdón y el milagro provienen del amor. Porque tal vez estamos confundidos y pensamos que es una ley.